caught in the crossfire. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Lisandro Vlogs. En esta ocasión quiero estarles hablando acerca de esta pulidora rotativa de la marca Milwaukee de 18 voltios. Y sí, mis amigos, esta es una pulidora cordless, no tiene extensión eléctrica, trabaja a base de batería, mis amigos. Así que si no están suscritos a mi canal, me puedan apoyar suscribiéndose, presionando el botón de suscribirse que se encuentra en la parte de abajo del video, mis amigos. Así que acompáñenme a hacer este pequeño unboxing. Mis amigos, como les mencioné anteriormente, esta es una pulidora rotativa de la marca Milwaukee. Como pueden ver, es cordless. Esto significa que es una pulidora que no tiene extensión eléctrica. Trabaja a base de baterías de 18 voltios y pues vamos a abrirla para ver. Vamos a mostrarles así es como viene, mis amigos. Tenemos una pieza, vamos a ponerla por acá. Por aquí tenemos el disco, que el disco es de 7 pulgadas de diámetro. Tiene como de goma, es bastante flexible. A las orillas es de goma, como para proteger también que no vaya a dañar a la hora de pulir. Y esta es la manera como viene bien protegida, la verdad. Aquí está la pulidora, mis amigos, como pueden ver. No se siente pesada en sí, se supone que con el mango para sostenerla, con esta es sin la batería puesta, el peso de ella es de 4.9 libras. Entonces la verdad no es muy pesada. Por aquí tenemos también la otra parte. Pienso que es todo lo que trae. Por aquí, mis amigos, miren, trae una llave Allen y trae unos tornillos, así que no vayan a tirar la caja sin revisar bien todo lo que tiene. Bueno, por aquí está el mango también. O sea que esta tiene dos opciones. Tiene esta opción para poderle poner el mango a este lado, si eres derecho, obvio, si eres derecho, a este lado, que pues este es uno de mis, este es una de mis favoritos, este es mi favorito, casi no uso mucho esta. Tengo mejor visibilidad para a la hora de pulir. Entonces tiene el mango y la verdad que tiene un diseño bastante bonito, si lo pueden ver. Si eres izquierdo, pues lo puedes poner al otro lado. Tiene las dos para poder trabajar de esta manera. Así. Y también está la opción. Podemos quitarlo, está bien fácil. Es un hule, se siente como goma. Está duro, pero se siente como goma. También está la opción esta. También está esta opción, que es para ponerlo aquí. Igual,
Entonces, para eso necesitamos la llave. La llave Allen que viene por acá. Y trae sus dos tornillos. Trae sus dos tornillos para ponerlo por aquí también, si es que desean ponerlo de esta manera. Si quieren usarlo esto, les recomiendo que tomen la pulidora de esta manera y esto no lo intenten poner por arriba. Esto háganlo por la parte de abajo de la pulidora, mis amigos. Miren, miren qué fácil. Por abajo, no sé si se ve bien, se lo vamos a poner por abajo. De ahí solo lo jalamos hacia arriba y es más fácil. Por arriba es muy difícil ponerlo. Miren, fácil. De abajo hacia arriba. Entonces, para eso están los tornillos. Está uno y aquí está el otro tornillo. Y para eso viene esta llave. Esta es para atornillar por aquí esta parte. Y este es para atornillar este lado. Igual, la verdad, son muy las dos formas de sostener la pulidora, la verdad, son muy funcionales. Porque esta también puedes agarrarla de lado, puedes agarrarla de arriba, puedes agarrarla de acá. Este también lo puedes poner para el otro lado. Entonces, esta es también otra opción. También, amigos, por acá tenemos el disco de 7 pulgadas. Miren, esta es la manera como a la hora de apretar el disco o a la hora de querer poner un disco para pulir, porque también hay algunas esponjas que no necesitas este. Esto tiene velcro. Esto puedes poner el disco de pulir, los que traen velcro, y si no, también hay unos que se pueden enroscar. Tienen este lock acá. Esto que está aquí es un lock. Esto, cuando lo tocas, ya no, ahí está, ya no camina, no, se traba ahí, entonces ya no. Cuando lo sueltas, ya. Entonces, esto trae el disco bien incluido. También por acá, amigos, podemos ver que viene esta parte de acá, que incluso viene otra extra también. Vienen dos. ¿Esto qué es? Cuando nosotros estamos puliendo, normalmente este es el motor, este es como un respirador del motor para que entre, enfríe, ¿me entienden? Entonces, por ahí entra le entra polvo, le entra el material que estemos usando. Entonces, nosotros este lo podemos quitar fácilmente. Esto es como un filtro y lo podemos sopletear con mucho cuidado. Nunca lavar ni poner agua. Una sopleteadita suavecito, poderlo limpiar, y de ahí se vuelve a poner. Que les digo, trae dos. Estamos trabajando con este. Este trae, la pulidora trae esto que está aquí. Esto que está acá es cuando estamos trabajando. Ya ven que, pues, estamos trabajando y necesitamos poner la pulidora porque necesitamos agarrar algún producto o algo, o necesitamos descansar. La pulidora se puede poner así. Entonces, esto es para eso. Esto, esta parte. Entonces se pone así. Y ahí descansa la pulidora. Por acá tenemos el gatillo. Miren qué cómodo. A mí me gusta cuando yo estoy puliendo, sentir la comodidad, ¿me entienden?
Y están viendo este, la verdad, se ve, está muy, muy cómodo. Miren, para trabajar con dos dedos. Está muy, muy cómodo. Y cuando estamos puliendo y estamos cansados o algo, pues simplemente estamos trabajando y aquí está este botoncito que ven por aquí. Este es un botón de bloqueo, miren. Ahí está marcado un candadito. Ese es el botón de bloqueo. Esta, mis amigos, tiene una velocidad desde 800 hasta 2000 RPM, que significa revoluciones por minuto. Esta es la velocidad a la que trabaja esta pulidora de 18 voltios. ¿Cuánto pagué yo por esta pulidora? Yo pagué la cantidad de $449 más impuestos. ¿Qué es lo que incluye? Incluye la pulidora tal y como la ven, como se las mostré ahorita. Y también, pues yo pagué esa cantidad porque viene incluida esta batería, que es una XC8.0 de 18 voltios, que se supone que es una batería que dura 8 horas con carga trabajando, y es por eso que vale. Esta batería por sí sola, mis amigos, si van y la compran en la tienda, al menos en la tienda de Home Depot donde yo compré esto, esta batería les cuesta $199 más impuestos por sí sola si la compran. Entonces, lo que yo compré por 449 más impuestos fue la pulidora y esta batería de 18 voltios, que es una batería que dura 8 horas trabajando. Vamos a probarla. Esta yo ya la había abierto. Yo no les voy a mentir, ya la había abierto para poderla cargar. Porque, pues, les voy a ser honesto. Esto no tiene cargador. O sea, la marca Milwaukee, la verdad, está muy, muy buena. Pero en esto sí, le puse en duda yo cuando fui a comprarla. Porque están vendiendo la pulidora nomás. El combo viene la pulidora y viene la batería. Pero no trae cargador. Entonces les dije que por qué. Pero pues el cargador hay que comprarlo por separado, mis amigos. Así que esta es la pulidora en sí. Ya lista para trabajar. Yo ya la tengo totalmente cargada, si pueden ver, muestra que ya está totalmente cargada. Esta batería dura una hora en cargarse con un cargador rápido, que por cierto se llama Rapid Charger y ese cuesta $89 con 99 centavos. Más impuestos también si lo compras por separado, mis amigos. Y pues yo tengo un buen amigo ahí que lo conozco y me ayuda ahí con las herramientas. Él me regaló un cargador, pues me compré el set aquí, el kit, y me dijo, pues yo te regalo el cargador. Y voy a mostrarles el cargador que me regaló. Este cargador es un Rapid Charger. ¿Qué significa? Que este carga rápido. O sea, no se tarda mucho en cargar una batería de estas. Y la batería que sea, la pones y carga rápido, mis amigos. Este es un Rapid Charger. Y tiene también para conectar la otra baterita pequeña, que creo que es la de 12 voltios. Y tiene para cargar la batería de 18 voltios, mis amigos. Este por separado también cuesta $89 con 99 centavos más impuestos. Y pues a mí pues me salió gratis ahí con el amigo. Voy a mostrarles entonces la pulidora, el funcionamiento
Ya les voy a estar haciendo un video, mis amigos, nomás que sí, ahí sí va a ser para el próximo video. Voy a estarles haciendo un video de cómo funciona ya trabajando en el carro. Ahorita pues no voy a tener mucho tiempo, así que nomás quiero mostrarles nomás el unboxing. Esta es la manera, la vamos a poner en 800 RPM y miren, esta es la manera. Vamos a asegurarnos que esté bien puesto el disco y vamos a darle, miren. La verdad que es una belleza, amigos. Miren, con una mano. Ahora vamos a subirla a 1200 RPM. Pueden también hacerlo trabajando la pulidora, pueden subirla la velocidad. Oigan, de ahí subió a 1200 revoluciones por minuto. Miren, no pesa, la verdad, no pesa mucho. La verdad, sí, se siente muy bien. Vamos a poner en 1600 revoluciones, mis amigos, miren. El lag que les dije, ¿cómo trabaja el lag que les dije? Este lag está a este lado, al lado a izquierdo de la máquina. Entonces solo lo puchamos hacia adentro con el gatillo puesto y la máquina ahí está trabajando. Ya no tienes que estarle tocando el gatillo para que trabaje, mis amigos, miren. Vamos a subirle a 2000 revoluciones. Ahí dice 2000 nomás, pero yo siento de que esta, después de 2000, si se oye, si escuchan, al subirle, se oye más la velocidad. Para mí que tiene unos 2200. La verdad sí se escucha muy bien. El mango bastante lo pueden agarrar como gusten. Miren. La verdad sí. Y pues va a estar pesada, depende también la batería que estén usando. Esta es una batería de las más grandecitas que tiene y pues aún así no pesa, pero si le ponen una más pequeña, obvio que va a estar menos pesada. ¿Cómo quitamos el lag? ¿Cómo quitamos el lag? Simplemente solo pichamos el gatillo hacia adentro y se apaga, mis amigos. Así que esta es la Milwaukee de 18 voltios a batería, mis amigos. Yo pagué en la tienda $449 solo por lo que ustedes ven, por lo que les mostré. No trae cargador. Pagué $449 porque tiene una batería más grande. Si yo compro la batería en sí, la batería me cuesta $200 más impuestos. La pulidora, si la compras, la pulidora rotativa, si la compras solo la pulidora sin batería, también está y la puedes comprar. Solo la pulidora te cuesta $279 más impuestos, sin cargador, sin batería. Entonces hay varias opciones. Pueden comprarla como gusten. Y la verdad, yo, en mi experiencia como móvil, nosotros que andamos para allá y para acá, pienso que es lo mejor. Amigos, les voy a poner un ejemplo. Yo cobro un par de luces delanteras. Yo cobro $50 por pulir un par de luces. Amigos, yo lo único que tengo que llevar es mi pulidora, el compuesto para pulir las luces y no necesito nada más. Tal vez un rollito de tape y tal vez un bote de spray como este que tengo por acá. Eso es lo único que necesito, mis amigos. Miren, lo lleno de agua, bombeo, echo el agua, lijo. Y de ahí pulo, y de ahí con esta misma puedo hasta lavar un poco las headlights y ya me gané $50. Creo que normalmente un par de luces la hago, ¿qué? 25 minutos. Entonces, mis amigos, yo pienso que es una muy buena opción.
Así que mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. Voy a estarles haciendo un video, ya sea puliendo un par de luces. Creo que tengo un cliente que para ahorita en estos días que le voy a pulir sus luces. Y pues voy a aprovechar y voy a hacerles un videito mostrándoles cómo es que trabaja esta pulidora. También mis amigos, esperen un video donde voy a estar haciendo también, creo que un unboxing de una Milwaukee, pero aquella es roto orbital. También voy a estarles mostrando el precio, dónde comprarla, y también voy a estarles mostrando cómo funciona. Pues nada más mis amigos, solo les invito a que pues me sigan apoyando, que si no están suscritos, que se suscriban a mi canal, ya saben, presionando el botón de suscribirse que se encuentra en la parte de abajo, compartiendo el video, dándole like. Comenten mis amigos, quieren algún saludito, coméntenme ahí de dónde me escriben. Así les podemos estar enviando unos saludos para el siguiente video, mis amigos. Muchísimas gracias, bendiciones. Y para los amigos que viven aquí en Estados Unidos y van a celebrar el 4 de julio, por favor, traten de celebrar con responsabilidad, mis amigos. Disfruten, pásenla bien, cuiden a su familia. Y nos vemos aquí en el próximo video, mis amigos. Bendiciones.